¿Qué tal, amigos de Presmar? Hoy nos encontramos en el Parque Bombero acá del INCE para mostrarles las opciones manuales que podemos encontrar en la serie G del G, que viene a ser el G4, el G4 Bit o el V10, para que uno pueda acostumbrarse a las opciones manuales de cámara y sacar una fotografía semiprofesional o profesional, dado que las opciones son muy parecidas a una cámara profesional. Comenzamos con el balance de blancos o equilibrio de blancos, White Balance o WB en lo que es inglés. Es un control de la cámara que sirve para ajustar el brillo de los colores básicos, rojo, verde y azul, RGB, con el objeto de que la parte más brillante de la imagen aparezca como color blanco y la menos brillante como color negro. En él tenemos las opciones de interiores o tungsteno. Se ajusta el balance de blancos asumiendo que se encuentra en un espacio iluminado por una luz incandescente o halógena. Soleado se ajusta asumiendo que se encuentra en el exterior con un tiempo soleado o nublado de gran luminosidad. Nublado se ajusta asumiendo que se encuentra en el exterior en condiciones de sombra, de cielo, cubierto. Fluorescente se ajusta asumiendo que se encuentra en un espacio iluminado por un fluorescente. El MF es el enfoque manual que nosotros podemos hacer con el lente de la cámara. Normalmente siempre viene presta al autoenfoque, el AF, pero con esta opción podemos hacer que se tome como foco una zona de la fotografía que dependerá mucho de la distancia del objetivo, la distancia focal y el diafragma. Pero en caso de smartphone podemos ir notándolo en la práctica. Si vamos al V10, veremos que según la distancia del objetivo podemos enfocar la parte posterior de la imagen o el mismo objetivo. Si ustedes son más curiosos, podrán ir probando métodos para poder ir sacando más y más fotografías con diferentes enfoques y así poder crear un bokeh fotográfico. Exposición. Se llama la exposición a la cantidad de luz que recibe el sensor de la imagen para que se forme una imagen. Esto dependerá de tres factores: apertura del diafragma, que no lo podremos ver en el smartphone, la velocidad de la obturación y la sensibilidad de ISO. Así que si nosotros movemos la exposición, también se verán afectadas estas dos últimas. En función del grado de exposición de una foto, podremos hablar de tres situaciones: subexposición, exposición y sobreexposición. Como pueden notar, las fotografías, esto puede depender a cuánto aumentemos o disminuyamos la exposición. ISO es un parámetro que nos permite indicar al sensor qué cantidad de luz debe recoger. Como mayor sea el valor de ISO que habilitemos en nuestra cámara, más luz recogerá el sensor. ¿Por qué? Como hemos visto, más alto será el grado de luminosidad. De esta forma podremos obtener fotografías incluso en entornos con muy poca luz ambiental y sin utilizar el flash. Pero antes de manipular el alza de la sensibilidad con ligereza, debemos tener presente algo muy importante. A medida que incrementamos el ISO, se incrementa también el ruido en nuestra fotografía. El ruido fotográfico son los pequeños puntos que encontramos en ella. No obstante, nuestro consejo es que utilices siempre el valor de ISO más bajo que te permita exponer correctamente para así minimizar el ruido. Velocidad de obturación. Es la velocidad a la que se abre y se cierra el obturador de una cámara. En este caso nuestro smartphone, su lente. En el obturador no es más que el dispositivo que regula el tiempo durante el cual la luz llega al sensor de la cámara. De buenas a primeras debemos saber, quedarnos diré con el consejo, de que a mayor velocidad de obturación, más velocidad con la que el obturador se abre y se cierra, menos luz llegará al sensor o película de la cámara. Por el contrario, a menor velocidad de obturación, menos velocidad con la que el obturador se abre y se cierra, más luz llegará al sensor. Después de haber conocido todas las opciones que trae la cámara de la serie G de LG, ahora podremos nosotros experimentar y tomar nosotros las fotografías o videos al gusto que deseamos. Si les gustó este dicho video, no se olviden de darle like, suscribirse al canal y si te gusta la tecnología, compártela. Me despido, Juan José Daniel. Hasta luego.